¿Cómo le ha parecido la inauguración de la cumbre? Espectacular, muy bien organizado, muy buena asistencia, o sea, muy bien todo. Ha sido todo muy, muy bonito, el espectáculo que presentó ahora fue excelente, ha sido muy bonito todo. En esta cumbre queremos invitar a todas partes del mundo que conozcan nuestras tradiciones y nuestra cultura, de dónde provenimos, de dónde viene nuestra costumbre, nuestra gastronomía, nuestras bebidas y quiénes somos. Aquí están en el stand de bebidas autóctonas y artesanales del Pacífico, la tomaseca, el arrechón, la crema de biche, la lengüelija y el biche curado. ¿Qué más le puedo decir? Que vengan a la cumbre mundial de afros para que conozcan un rinconcito de nuestro Pacífico colombiano. Muy bueno, es una gran apertura que le dan a nuestras empresas y un gran reconocimiento para nosotros como empresa y como pueblo afro. Y las expectativas es que nos dé a reconocer como empresa con que tenemos, podemos hacer otras cosas y que lo podemos hacer en grande, ¿no? ¿Qué cree que es importante que un evento como esto se haga aquí en Cali? Pues, dada la magnitud de la población afro que hay en Cali, que como todos sabemos es la más grande de Colombia y la segunda de Latinoamérica, entonces es importante que se haga aquí porque eso visibiliza más esta comunidad. Porque permite que haya más unión, haya más familiaridad entre toda la gente, que se acabe como esa parte del racismo donde habemos todos, somos uno solo. Este tipo de eventos, además de que sirven para que la sociedad progrese económicamente, sirve mucho para la inclusión social y estamos convencidos que son espacios que se necesitan mucho más seguido para que la sociedad empiece a cambiar y empiece a ver objetivamente que si hacemos masas, bien sea el indio, el blanco y el negro, sencillamente lo que vamos a hacer es una sociedad mucho más poderosa